una sociedad más humana solamente puede ser resultado de la distribución de la riqueza. En ese momento hay una concentración terrible de la riqueza. Hector Becher empfängt mich zu Hause. Der 87-Jährige serviert Kaffee und Kekse. Anfang der 60er Jahre absolvierte er eine militärische Ausbildung im revolutionären Kuba. Er gründete die peruanische Guerillabewegung ELN. Er wurde verhaftet, ihm drohte die Todesstrafe. Europäische Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert und Simone de Beauvoir setzten sich für ihn ein. Dann gelangte der linksnationalistische General Juan Velasco Alvarado an die Macht und amnestierte ihn. Becher trat in seine Regierung ein, bis zum Putsch 1975. Er wurde Schriftsteller und Dozent an der Katholischen Universität in Lima. 2021 wurde er Außenminister Perus, aber nach nur 19 Tagen geschasst. Becher wurde 1935 in einem Dorf in der Nähe der peruanischen Hauptstadt geboren. Seine Eltern waren Lehrer. Cuando mis padres llegaron allí, no había su luz eléctrica, no había agua potable, había muerto mucha gente porque era una zona de paludismo. Estaba recién abriéndose lo que ahora es la carretera central que lleva de Lima a la altura de los Andes a Huancayo, ¿no? ¿Usted se metió primero en el Partido Comunista en aquella época? Sí, en 1953, cuando ya tenía 18 años. ¿Qué época era en el 53? ¿Era después ya de la Segunda Guerra? Después de la Segunda Guerra vivíamos la Guerra Fría y era una dictadura pro-norteamericana, por supuesto, una dictadura militar de Manuel Odría, y el país era gobernado totalmente por los norteamericanos, en términos de que ellos tenían a su cargo la educación. Había un sistema educativo cooperativo peruano-norteamericano, que era el SECPANE, que manejaban toda la educación del Perú, y un sistema de cooperación para la agricultura, que se llamaba el SIPA. Y, por supuesto, las Fuerzas Armadas estaban totalmente controladas por Estados Unidos. Eso tenía que ver, que usted me dijo ayer, que según en la Segunda Guerra Mundial, como Perú está prácticamente enfrente de Japón, que era el eje, sí. Ahí había una relación antigua con la Marina peruana, con, bueno, los servicios de aquella época norteamericana. La Marina peruana fue modernizada por los Estados Unidos porque recordemos que se temía la invasión de Japón y se decía, era el mito, que habían submarinos merodeando las costas peruanas preparando esa invasión, y eso hizo que todos los japoneses fueran capturados, sus propiedades fueron confiscadas y fueron enviados a los Estados Unidos a campos de concentración. Los japoneses que residían en Perú. Die USA betrachteten Perú als ihren Hinterhof. Demokratie schien überflüssig. Todos los partidos políticos, especialmente el laprista y el comunista, estaban proscritos. Partido nacido en 1930 con un líder que se llamó Víctor Raúl Ayala Torre, antiimperialista, se definía como antiimperialista y de izquierda en aquella época. Y terminó con Alan García. Sí, claro, pero en aquella época era visto como un... Era totalmente macartista también, anticomunista, pero se proclamaba izquierda. Era la izquierda anticomunista de la época, el Partido Aprista. Pero como era un partido que movía muchas masas, fue prohibido por una ley que fue la Ley de Seguridad Interior. Se dio una ley especial proscribiendo a todos los partidos políticos, especialmente al Partido Aprista y al Partido Comunista, por ser partidos internacionales, según se decía en aquella época. E incluso la Constitución peruana de 1933 tenía un artículo, que era el artículo 53, que prohibía los partidos internacionales. Die Parole der APRA hieß:
Tod dem Yankee-Imperialismus. In Europa wurde sie später als Mitglied der Sozialistischen Internationalen mit Alan Garcia bekannt, den man auch einen Enkel Willy Brandts nannte. Garcia war in zahlreiche Korruptionsverfahren verwickelt und nahm sich 2019 das Leben, bevor er verhaftet werden konnte. Aber in den 50er Jahren war die APRA eine sozialdemokratische Antwort auf die kommunistischen Parteien, von denen die USA annahmen, dass diese direkt von Moskau gesteuert wurden. Der Partido Comunista tenía organismos clandestinos en esa época, porque todos sus líderes estaban presos o exilados. Pero se mantenían organizaciones de base, de barrio, de trabajadores. Tenía mucha influencia en esa época en el mundo laboral, que eran clandestinas. El Partido Comunista venía de una política de frente único contra el fascismo que había sucedido durante la guerra. De esa política quedó un poco desubicado cuando se produce la derrota del fascismo y estaba rehaciendo su política y había una discusión interna muy fuerte porque cuando cae Manuel Odría y entra al poder Manuel Prado con un gobierno típico de democracia burguesa, digamos, ahí y Manuel Prado era un banquero, entonces el dilema era, ¿apoyabas a esa democracia o no la apoyabas? Y ahí empezó la discusión. Entonces había mucha discusión interna en el Partido Comunista, que además tenía sus líderes recién salidos de la prisión, estaba recién en proceso de legalización, porque nunca aceptaron legalizarlo totalmente, y por tanto su línea era bastante confusa respecto del gobierno de esa época. Y en cuanto a la revolución, no, nadie hablaba de revolución, por supuesto. Nadie pensaba que podía haber una revolución en América Latina, ¿no? Die südamerikanischen KPs betrachteten anfangs die Aufständischen gegen den kubanischen Diktator Batista als wild gewordene Kleinbürger, die von den Theorien von Marx, Engels und Lenin keine Ahnung hatten. Auf dem Programm der Kommunisten stand nicht der Sturz des Kapitalismus. Im Gegenteil. Zunächst einmal sollten sich die Produktivkräfte entwickeln und ein Industrieproletariat entstehen. Erst danach könne man über die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft reden. La línea teórica básica, digamos, de todos los partidos comunistas, incluso el peruano, era que habiendo en el Perú un gobierno de gente semifeudal, ¿no? Si es que había, y esa era la discusión, si había o no una burguesía en el Perú capaz de hacer las tareas capitalistas clásicas de la burguesía. Nosotros, los jóvenes, decíamos que no, y los viejos decían que sí. Entonces, porque los dirigentes tradicionales del partido veían en la banca de esa época la burguesía peruana, de la cual había que esperar una mínima plataforma democrática a partir de la cual recién podías empezar a pensar en un cambio revolucionario. Pasó la revolución en Cuba, que nadie, digamos... Claro, eso sucede en la revolución cubana y acabó la discusión, digamos. Y al inicio el mismo Partido Comunista Cubano miró a la gente, esos muchachos barbudos, no lo miró con buenos ojos, ¿no? Yo entre ellos, los jóvenes de la época, vimos con cierta sospecha el movimiento de Fidel, porque era muy apoyado por los Estados Unidos. ¿Al inicio? Al inicio. Está el famoso reportaje de Life, ¿no?, en que aparece Fidel, Life, la gran revista norteamericana de esa época, en que aparece Fidel con todos sus barbudos, una gran propaganda norteamericana. ¿Eso cambió rápidamente? Eso cambió rápidamente y la primera delegación de revolucionarios cubanos visitó Lima en 1959, creo que fue el mismo año 59, invitados por el Partido Aprista. Die Entwicklung gab Fidel Castro und Che Guevara recht.
Überall auf dem Kontinent entstanden revolutionäre Bewegungen, die sich nicht mit der Lektüre der marxistischen Klassiker aufhalten, sondern sofort die Revolution machen wollten. Und das schien nur bewaffnet zu funktionieren. Yo fui el 61 a Cuba, en la Navidad del 61, fines del 61. ¿Para hacer qué? Ya para entrenarme militarmente. Y ya eran otras épocas y Cuba ya... Claro, parte... porque viene el año 59, el 60 la invasión fracasada de Bahía de Cochinos, no, el 61, Bahía de Cochinos, la declaración de Cuba como revolución socialista. Y en ese momento viajamos un grupo de peruanos a entrenarnos militarmente, entre los cuales estaba yo. Y regresé clandestinamente a Bolivia, el año 63, para entrar clandestinamente desde Bolivia en una operación militar de invasión. Ahora que la palabra invasión está de moda. Para invadir el Perú desde Bolivia, desde la selva boliviana, con apoyo cubano. In Peru herrschte eine Handvoll Großgrundbesitzer. Die Ölfelder und Bergwerke befanden sich fast alle in US-Besitz. Die Indigenen besaßen praktisch keine Rechte, wurden als Tagelöhner eingesetzt. Es gab so gut wie keine Mittelschicht. Aber es brodelte längst im Land. Auch die Armen hatten von dem erfolgreichen Aufstand auf der Roten Insel gehört. El campo estaba alzado contra el régimen feudal o semifeudal de los grandes terratenientes. Y en esa lucha es que entramos nosotros. Usted en el 65 ya tenía 30 años, sí. Ya tenía pareja, hijos. Ya era casado, había tenido una hija y mi segunda hija estaba en el proceso. Es decir, uno hizo la revolución y al mismo tiempo se formó familia. Sí. Yo me casé antes de ir a la guerrilla. Esa cosa que describo también en mi libro de ese sentimiento que la gente tiene, que debe ser de supervivencia, de casarse antes de ir a la guerra, ¿no? Eso no es solamente del Perú. Ha pasado en las guerras, en otras guerras también, ¿no? ¿Su mujer también lo apoyó? Muchísimo. Toda mi familia me apoyó y yo tengo que agradecerles profundamente, ¿no? Es decir, ¿la mujer ya participó también en la...? Totalmente, pero ella no participó en la lucha. Ella más bien, estuvo aquí y también tuvo que viajar a Cuba a refugiarse. Claro. ¿Qué tipo de operaciones se hizo? ¿Cómo hay que imaginárselo? Bueno, invadíamos pues las haciendas con los campesinos. O sea, ya al promediar la guerrilla, te estoy hablando más o menos de noviembre del 65, cuando nosotros nos aproximamos, no sabíamos de dónde salían los campesinos y nos seguían para tomar la hacienda, pues. Y los hacendados por lo general fugaban antes, o sea, ni siquiera tuvimos que apresarlos. Sí hubo un encuentro con ellos en la hacienda Chapi, que se produce con un grupo nuestro. Es el único enfrentamiento armado que hay. Natürlich hatte die Guerilla gegen eine Berufsarmee und eine Polizei, die von den USA ausgebildet worden waren, keine Chance. La guerrilla nuestra la dispersaron y los fueron matando uno a uno. Usted cayó preso. Yo salvé, con este compañero salimos de la región y yo caí en Lima en la cárcel. Me capturaron. Tuve la suerte de que yo había sido periodista, entonces los colegas periodistas me conocían. Cuando me capturaron, me capturó además un policía que me conocía de mucho tiempo, porque me había detenido unas cuantas veces. Y los periodistas me identificaron, me vieron. Eso me salvó la vida, porque el servicio de inteligencia había pedido que ellos me entreguen al servicio de inteligencia. Y ya hicieron desaparecer. El servicio de inteligencia tenía la orden de fusilarnos a todos. Nadie debía quedar vivo. Yo leí, no sé dónde, en algún lugar en internet, que se levantó, porque ya estamos hablando del 66.
Se levantó en Europa una campaña, en Francia. Enorme campaña. ¿Qué pasó? Y esa campaña, porque... Cuente un poco eso. Sí. Estaba en vigencia el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar establecía la pena de muerte para todos aquellos, por traición a la patria, para todos aquellos que se insubordinen contra el régimen. Entonces, yo técnicamente estaba bajo el, bajo una corte militar y con el Código de Justicia Militar. Eso significaba que yo tenía que ser condenado a muerte. Entonces, en Europa se levantó una gran campaña. Sartre, los intelectuales de la época, artistas. Estuve preso durante 5 años. Ellos tenían un problema porque no había ningún testimonio sobre mí. Los únicos que podían testimoniar contra mí eran mis compañeros. Y los habían matado a todos. Y a los campesinos los trajeron a Lima para que me señalen. Y hubo una investigación de mi caso durante 5 años, de una corte de guerra. Der revolutionäre Funke war längst nicht nur auf die entrechteten Bauern übergesprungen. Auch in den Kasernen rumorte es. Und dann passierte etwas, was CIA und Pentagon nicht vorausgesehen hatten. Velasco toma el poder en 1968, 3 de octubre. El 9 de octubre entra a la principal explotación petrolera, el ejército, que es Talara, y nacionaliza el petróleo. Se ponen a elaborar inmediatamente la ley de reforma agraria, que se aprueba en 1969. Entonces, en junio de 1969 se estaba decretando la expropiación de todos los latifundios peruanos, empezando por los más grandes que estaban en la costa. Y el proceso de reforma agraria que expropió y adjudicó 7 millones de hectáreas. Im Juli 1969 verkündete Juan Velasco Alvarado die Agrarreform und beendete den Großgrundbesitz. Der Fischfang wurde verstaatlicht und der interne Konsum gefördert. Bis dahin konnten nur die Peruaner an der Küste Fisch essen. Plötzlich fuhren Laster die gekühlte Ware bis in den hintersten Winkel der Anden. Diciembre, enero, más o menos, se aprueba la ley de industrias, que establece la cogestión. Es decir, que los trabajadores participen en la propiedad y la gestión de las industrias privadas. Das neue Industriegesetz führte die Mitbestimmung und die Gewinnbeteiligung der Arbeiter ein. Die Regierung enteignete die Telefongesellschaft und übernahm Radio und Fernsehen. Velasco verfügte, dass mindestens 75% der Aktien der Banken in den Händen von Peruanern sein mussten. Und er verstaatlichte die Minen- und Erdölvorkommen. Es entstanden staatliche Gesellschaften, die die Förderung und Vermarktung von Öl und Mineralien in die Hand nahmen. Kartelle wurden gegründet, die aber nur wenig Erfolg hatten. Aquí fue el problema fue que finalmente las minas, lo mismo que pasó en Bolivia y lo mismo que pasó en Chile, es decir, finalmente el mercado era norteamericano. Entonces aquí se formó una gran compañía que fue una de las grandes corporaciones mundiales de la época, que fue Minpeco, Minero Perú Comercial, que monopolizó estatalmente el cobre, todos los minerales peruanos, para exportarlos al mercado mundial. Lograron exportarlos a Europa y el problema se presentó cuando quisieron entrar al mercado socialista. En esa época estaba todo el gran mercado socialista todavía. Los rusos se abrió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con todos los países socialistas. Ellos podían comprar el mineral peruano, pero no podían pagar en dólares. ¿Y no se inventó un intercambio a nivel de...? Se empezó ese intercambio, entonces hubo, por ejemplo, intercambios con pescado.
con armas de todo tipo, con manufacturas, pero no eran, el campo socialista no era una potencia manufacturera todavía. Pero eso no era suficiente para proporcionar dólares al Perú. Ellos no tenían dólares. Ese fue el gran problema. Pero igual la relación con la URSS estaba buena. Fue muy buena, fue muy buena. Aportaron técnicos, todo lo que podían. Los soviéticos se portaron muy bien con el Perú hasta el último. Es waren andere Zeiten. In Afrika und Asien befreiten sich die Länder vom kolonialen Joch. Die Bewegung der Blockfreien war entstanden. Es waren rohstoffreiche Länder und ihre neuen Anführer beschlossen, ihre Bodenschätze nicht Ausländern zur Ausbeutung zu überlassen. Ihre Mineralien sollten die Entwicklung finanzieren. Im Nachbarland Chile war 1970 der Sozialist Salvador Allende an die Regierung gelangt. Noch im gleichen Jahr besuchte er seinen Amtskollegen Velasco. A fines del año 70, los militares deciden amnistiarnos a todos los que habíamos participado en la guerrilla. Bueno, no solamente era yo. Y usted se metió con el gobierno. Y yo, claro, entonces ya se había producido la reforma agraria, se estaba produciendo la cogestión en la industria, y decidí entrar. Velasco stellte die unehelichen Kinder den in der Ehe geborenen gleich. 1972 erließ er per Dekret die Erziehungsreform. In den Schulen wurde fortan zweisprachig unterrichtet. Die native Sprache, das Quechua, die von der Hälfte der Bevölkerung gesprochen wird, der spanischen gleichgestellt. El idioma Quechua fue oficializado. Y se organizó SINAMOS, que era un sistema nacional de apoyo a la movilización social, donde yo trabajé en el consejo directivo. SINAMOS steht für Nationales System für Unterstützung und soziale Mobilisierung. Da Velasco die politischen Parteien entmachtet hatte, stützte er sich auf die Militärs und auf die zivile Gesellschaft. Und das funktionierte in den Anfangsjahren und löste in einem anderen Land Bewunderung und Nachahmer aus. Había una conexión porque Chávez, cuando era cadete, estuvo en el Perú. Porque las escuelas militares peruanas en aquella época tenían la doctrina del desarrollo nacional y se quedó admirado de lo que los militares estaban haciendo en el Perú y la relación que los militares tenían con el pueblo. Porque en aquella época había una relación, era como se decía, la alianza pueblo-fuerza armada. Chávez se quedó admirado eso y entonces este librito que eran las bases ideológicas de la Revolución Peruana, él siempre lo tenía en el bolsillo y fue el modelo de él para la Constitución venezolana. Mit sowjetischer Hilfe wurden die Streitkräfte modernisiert. Da die USA sofort auf Abstand gegangen waren, hatte sich Peru dem realen Sozialismus angenähert und diplomatische Beziehungen zur UdSSR, der Volksrepublik China, der DDR, Polen, Nordkorea und Jugoslawien aufgenommen. Die Verbindung war eher praktischer als ideologischer Natur. Die peruanischen Streitkräfte wollten, so ihr Grundsatz, weder Kapitalismus noch Kommunismus. 1973, September, Golpe de Pinochet, el ejército peruano se arma, pero la CIA empieza a trabajar activamente en el Perú. Activamente. Al comienzo los norteamericanos no sabían qué hacer. Perú era una especie de muñeco raro que no sabían por dónde tomarlo. La tesis de la derecha era que los militares eran buenos, incluso el mismo Velasco. El problema eran los asesores malos que tenía. Como usted. Como yo, porque no hay otros. Das politische Klima veränderte sich. Velasco hatte sich viele Feinde gemacht. Die Oberschicht hatte Privilegien verloren. Und ihr Sprachrohr war die Presse, die in privaten Händen verblieben war. Im Juli 1974 ließ die Regierung die Redaktionen der noch unabhängigen Zeitungen besetzen. Die Leute gingen auf die Straße gegen seine, wie es nun hieß, Diktatur. Sí, porque intervienen también los periódicos, son socializados, iban a ser entregados a las organizaciones sociales.
Como comprenderás, todo eso ya generó una reacción de mucha gente. Las familias de los terratenientes, las familias de los industriales, las familias de los militares, porque habían militares cuyas esposas tenían propiedades. Entonces, más todo el ambiente que había ya a partir del golpe de Pinochet contra el comunismo, se había producido el golpe de Banzer en Bolivia, ya estaba Banzer en Bolivia, estaban los militares de la dictadura militar brasileña hacía varios años. Die staatliche Verwaltung war enorm gewachsen. Das Benzin wurde subventioniert und die Reserven der Zentralbank schrumpften. Die Polizei war korrupt und in den Schmuggel verwickelt. Die Regierung wurde Vetternwirtschaft vorgeworfen. So wurden Studienreisen nach Moskau nur an die Befürworter Velascos vergeben. Y ahí es que se producen los primeros atentados terroristas contra los mismos marinos. Y hay una serie, ponen bombas en Sears, que era un gran mall de la época. Ponen bombas en la Plaza San Martín, en el Parque Kennedy de Miraflores, ahí donde hemos estado ayer. Hunden un barco soviético pesquero y le ponen bombas a un barco cubano pesquero también. Y en enero, febrero de 1975 hay un gran levantamiento en Lima, saquean Lima. ¿Quiénes? El APRA, con el APRA sobre todo. Con los bajos fondos de Lima, ¿no? Y a partir de una huelga policial. Los apristas que hay en la policía convocan una huelga, porque la policía estaba muy infiltrada por el APRA, convocan una huelga policial. A partir de los policías se atrincheran, los jefes policías se atrincheran en el cuartel de la policía. El ejército toma ese cuartel. Y a partir de esos acontecimientos se dice que hay muertos y todo lo demás. Se produce un reguero de rumores en Lima y convocan a la gente a salir a la calle. Y hay una revolución popular en Lima. Toman Lima. El ejército controla la situación, pero ya eso es febrero del 75. En agosto del 75 ya se produce el golpe de Estado. Es decir, movilizan sectores también humildes en contra del. Muy humildes. Eine Mischung aus Unterwelt und abgesägten Parteipolitikern führten den Aufstand an. Das Militär bekam trotz blutiger Repression die Situation nicht unter Kontrolle. Und im August 75 jagte ihn ein anderer General aus dem Amt. Unblutig. Velasco, inzwischen von seiner Krankheit gezeichnet, zog sich zurück und starb 2 Jahre später. Er wurde mit den Ehren eines Präsidenten beerdigt. Der Kardinal las die Messe. Gewerkschaften, Studenten und Bauern begleiteten seinen Sarg. Hatte 1975 der Staat 31% der Unternehmen kontrolliert, 75% der Exporte, 66% der Kredite und die Hälfte der Investitionen, so änderte sich dies radikal in den 90er Jahren unter der Regierung von Alberto Fujimori. Aber die Zeiten für einen bewaffneten Widerstand waren vorbei. Ya no era la época de la guerrilla. El Che había muerto el año 67 en Bolivia. Se habían producido guerrillas urbanas en Uruguay, Brasil y Argentina, Montoneros, Tupamaros, pero habían sido también reprimidas. En Brasil, la de Marighella. Y solamente se mantenía la guerrilla de Colombia, Marulanda, con el ELN colombiano. Kaum zufällig
war Ende der 60er Jahre in Peru, als Velasco die Macht übernommen hatte, eine andere Guerilla entstanden, Sendero Luminoso, der leuchtende Pfad unter der Leitung von Abimael Guzmán. Sie war maoistisch und führte Stalin in ihrem Emblem. Yo conocía a Abimael Guzmán, lo había conocido el 64, cuando él era profesor de la Universidad de Ayacucho. Estuve preso con Guzmán también, porque Guzmán estuvo preso por los sucesos de Huanta, que era una sublevación popular que había habido el año 69 en Huanta, y estuve preso con Guzmán y con todo lo que después sería la dirección de Sendero Luminoso en Lurigancho, que es una de las prisiones del Perú. Gente muy joven. Nunca nos llevamos bien. Guzmán no quería ni siquiera discutir conmigo. Prohibió a su gente discutir conmigo porque yo era juzgado por él como los burgueses de izquierda, aventureros, ¿no? En los cuales no había que creer para nada, ¿no? Wie keine andere südamerikanische Guerilla ermordete der leuchtende Pfad andersdenkende Linke. Die Kommission für Wahrheit und Versöhnung beziffert die Zahl der Opfer von Sendero Luminoso und dem Militär auf 70.000. Guzmán wurde 1992, als Präsident Fujimori Peru auf einen neoliberalen und pro-US-amerikanischen Kurs brachte, verhaftet. Für Bechert kein Zufall. Por principio estaba opuesto al terrorismo, a cualquier práctica terrorista. Y además, también por mi formación militar en Cuba. Porque yo recuerdo mucho lo que los cubanos nos decían. Miren, si ustedes colocan una bomba alguna vez, van a explotar 10 al día siguiente. Y ustedes no van a saber quién las puso. Entonces, mejor de eso ni se les ocurra hacerlo. A pesar que nosotros teníamos entrenamiento de uso de explosivos, ¿no? A nosotros nos entrenaron en el uso de explosivos, pero a la vez nos prohibieron usarlos. Sendero mató a mucha gente de la izquierda mismo. Mucha gente de izquierda, miles de gente de izquierda. Por eso yo creo, lo he sostenido y lo repito ahora, que, y además es obvio, que los servicios de inteligencia penetraron a Sendero. Nach dem Staatsstreich gegen Velasco unterrichtete Bechert an der Katholischen Universität von Lima. Da war die Überraschung groß, als er im Juli 2021 vom neuen Präsidenten Pedro Castillo, einem Gewerkschafter, zum Außenminister ernannt wurde. Studenten hatten ihn vorgeschlagen. Und natürlich hatte er eine Menge Ideen. In Amerika Latina, fortalecer la Comunidad Andina de Naciones. UNASUR y el CELAC, que es la Comunidad Económica de Naciones, la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe. Salir de una economía basada en el extractivismo a una economía que le dé a la agricultura el rol que debe tener en un país como el Perú. Pero a eso no llegamos, ¿no? A eso no llegamos. Obviamente, desde la Cancillería lo hubiéramos apoyado totalmente. Seine Ernennung war ein Affront für die peruanische Rechte. Das Land war Initiator der Lima-Gruppe gewesen, die Stimmung gegen die Regierung von Nicolás Maduro machte. Und dann ein ehemaliger Guerillero, der seinen venezolanischen Amtskollegen umarmte und den bolivianischen Präsidenten einlud. Es tauchte ein altes Interview auf, in dem Bechert Sendero Luminoso eine Erfindung der CIA und der peruanischen Marine genannt hatte. Seine eigene Regierung zwang ihn zum Rücktritt. No llegué a eso porque estuve solamente 19 días en la Cancillería. Así que la única confrontación fue con la derecha, que por supuesto armó el escándalo por mi nombramiento hasta que lograron sacarme de la Cancillería. Die katholische Universität hat ihm keinen neuen Vertrag angeboten. Aber Bechert wird sich irgendwie durchschlagen. Ha habido una extraña y curiosa rememoración de Velasco estos últimos años en el Perú.
inesperada, un grupo de jóvenes que nunca estuvo con Velasco ni tuvo nada que ver con la revolución, hizo una excelente película que se llamó La Revolución y la Tierra, que se pasó en los cines de Lima con un éxito tremendo, que estuvo con salas llenas durante varias semanas. En algunos casos la gente aplaudía al final. Y un redescubrimiento de muchas cosas que se hicieron en aquella época. A veces un asombro sobre eso en el mundo académico. Bueno, y en todo ese ambiente fue publicado este libro, ¿no? ¿Y tenía mucho éxito? Sí, se agotó la primera impresión y están haciendo la segunda. Er wird zu Vorträgen über sein gerade fertiggestelltes Buch über Velasco eingeladen. Ja, gibt er zu, Velasco war nicht durch Wahlen an die Regierung gelangt. Aber die positive Bilanz seiner Amtszeit ist bis heute in Peru präsent. Velasco habló muy mal de los partidos políticos. Y bueno, mira lo que son los partidos políticos ahora. En el Perú la clase política está absolutamente desprestigiada. Velasco dio una ley general de educación y dio una gran importancia a la educación. La educación está en ruinas. Velasco quiso construir una economía peruana nacional y la economía peruana está en ruinas. Perú no tiene nada, es un país inválido. En el Perú no se hace nada, ni siquiera un alfiler hoy día. Solamente producimos minerales, que además ni siquiera los producimos nosotros. Vienen empresas extranjeras, canadienses, inglesas, chinas, se llevan el mineral afuera sin procesar en bruto. Aquí por lo menos teníamos refinerías en aquella época. Bueno, toda la capacidad industrial que el Perú logró tener con Velasco fue destruida. Y la gente compara, las nuevas generaciones comparan lo que fue el país en aquella época y lo que es ahora. Porque ahora se entiende como democracia lo que es en realidad una dictadura de las clases altas y las clases ilustradas. Nacionalización es una palabra que provoca pánico en el Perú. ¿Por qué? Porque hay la huella de Velasco, una vez más. Las ondas hercianas que están monopolizadas por las grandes empresas tendrían que ser redistribuidas y establecer una libertad de prensa verdadera. No estatal, pero verdadera. Para los comunicadores del Perú, no para los comerciantes. Este es el mundo de los mercaderes. Entonces, recuperar la educación. La educación pública, invertir en educación pública, renovar la educación pública. Es decir, tiene que ser una revolución en todos los sentidos. Parte de esa revolución tiene que ser el sistema político. Y el sistema político tiene que ser abierto a las organizaciones populares, a los indígenas, a las comunidades, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Los niños trabajan en el Perú y no tienen derechos. O sea, en el Perú un niño de 11 años o menos está trabajando en las calles. Pero no le preguntas qué quiere, nadie le pregunta. ¿No es cierto? Entonces, a partir de las escuelas tienen que ser democratizadas también. Tiene que ser un proceso de democratización total de la sociedad peruana. La consecuencia de ese proceso de democratización peruana tiene que ser la recuperación de las riquezas.